empiezo un nuevo vídeo. Bienvenido al especial 23.000 suscriptores. Antes de que empecemos con el setup, antes de que os enseñe un poco la Elopicueva o como lo queramos llamar, quiero daros las gracias a todos los que estáis suscritos, a todos los que habéis llegado hasta aquí, a todos los que estáis por llegar, que seguramente vendréis y veréis este vídeo. Y también, pues oye, me parece increíble el apoyo que me estáis dando tanto en los vídeos como en los directos. Del free, del chill, in the house, nos lo pasamos de putísima madre. Yo cada día me lo paso mejor, es más, llego con más ganas de hacer directos, de hacer vídeos y de dar caña al canal, porque es que cuando ves que te están apoyando, que te están dando cariño en comentarios, a base de likes, que lo estáis reventando a likes, que este vídeo quiero que llegue a 1000 likes, porque era especial 23.000, tenía que pedir 2.300 likes, pero con 1000 likes vamos sobraos. Y bueno, pues eso, tíos, que quiero enseñaros un poco el tema este. Y yo, lo que vosotros me pedisteis, queréis un setup o que os enseñe básicamente lo que tengo aquí. O sea que vamos a ir a ello. Lo dicho, espero que deis mucho cariño, mucho amor. Y nada, vamos a empezar a enseñaros por aquí un poco cómo está el tinglao. Vale, chavales, este y un plano que nunca visteis porque ya es la entrada de la habitación, ¿de acuerdo? Vosotros normalmente lo que veis es esto de aquí, ¿de acuerdo? Esta es la entrada donde tengo, bueno, pues un póster básicamente de Star Wars Battlefront, otro de Grand Theft Auto 5, de tu tío ahí con el roti, y bueno, pues de la típica perrilla del Grand Theft Auto, ¿no? Esto y lo que veis desde lejos, que lle el escudo del Sporting y la foto que tengo con Abelardo de cuando yo era un enano, ¿vale? Esperar que nos refleje, ahí, bueno, ese enano que tiene en cuello Abelardo soy yo. Luego, bueno, pues por aquí tengo peluches del Sporting y tal, hay algunos libros, la guía del Final, un libro de analítica digital, el del Derby Solidario, por aquí todos los de Harry Potter, bueno, estos son primos míos, ahí éramos todos pequeños. De cuando estuve en Edimburgo, de cuando estuve en Toronto, por aquí, bueno, la clásica foto de la comunión, mirar ahí a tu tío, madre de Dios. Por aquí, ¿qué más tenemos? Bueno, los libros de Eragon, de Juego de Tronos también, de, bueno, El Hobbit, los del Señor de los Anillos, la trilogía, esto. Este biches de Mercedes era del coche que tenía viejo mi padre, que cuando lo intentaban robar, que dejaban estos estrellines hechos una puta mierda. Pues, porque era lo que se llevaba, ¿vale? Hace años la gente era tan sumamente cerda que se dedicaba a robar estas cosas. Y cuando no eran quien, te la dejaban toda jodida. Y entonces, bueno, pues me les pulía y me les daba, me les regalaba. Luego, bueno, pues por aquí, ¿qué más tenemos? Esta bolsa de Harry Potter, ¿vale? Y una bolsa normal que me hizo la guaja para Reyes, en plan de la customizó ya, una bolsa normal de cartón. Pero que puso ya todos estos pijaines. Y entonces, bueno, pues la colgo aquí del bicho del aire, que me mola. Bueno, aquí tenemos, nada, esto para guardar mierdes y tal. Este y el cubo de la electrónica, como digo yo, ¿vale? Aquí tengo, pues, que sí, cables, tengo la cámara de la Play. Este ahí con la que hago los directos, ¿vale? Que muchos me decís, ¿cómo haces los directos desde la Play? Pues yo con esta cámara, chicos, y la cámara de Sony, o sea, la de la PlayStation 4, sin más. Y yo con la que los haces, así de fácil. Tengo por aquí un mando de la Play, bueno, la camarina pequeña esta, la GoPro, una batería extraíble de este, es portátil, bueno, un cargador, bueno, cosas bastante. Y el bicho de Star Wars que me lo dieron en el cine, de Star Wars Rogue One, cuando fui al cine, con la guaja y tal. Aquí arriba tengo el Ametric, ¿vale? Esta movida está súper guay. Te va diciendo, pues, desde de todo, o sea, desde noticias. ¿Por qué? Me pone ahí, ¿por qué no mantuviste las rodillas juntas? Pregunta de un juez canadiense, una víctima de abuso sexual. Ole, tócate la polla. Bueno, y aquí te salen noticias, te sale de todo, o sea, creo que ibas dando aquí arriba. A ver, mira, noticias, como cuenta atrás, reloj, los seguidores de Instagram, que todavía no lo actualicé, esto no lo puse, los de YouTube, mira, ahora mismo somos 23.377, los me gustas de la página de Facebook, bueno, todo esto lo tenéis abajo en la descripción, el Twitter y tal, bueno, te van saliendo cosines, está bastante guay. Esto valió 100 pavos o algo así, o 120, o sea, lleva bastante caro, pero vilo y me llamó la atención y a tomar por culo. Tenemos por aquí, bueno, pues toda la colección de Pops, ¿de acuerdo? Tengo, bueno, pues muchos los compro yo y la mayoría me los regala la guaja, ¿vale? Yoda, tal, Neo, tenemos ahí a tu tío Bender, bueno, allí arriba este no y el Pop, pero bueno, como queda del tamaño, un casco de Star Wars, Wonder Woman, Boo, bueno, Harry, un poco más grande, bueno, Trunks, Jon Snow, Superman, Buzz Lightyear, Darth Vader, Tony Montana, Falcón, el Lord Voldemort, bueno, tengo pila, o sea, y quiero pillar más, que luego pillaré una vitrina o algo. Bueno, entonces por aquí, ojo, loco Moody, que se sale, y el tren de la vagoneta de Hogwarts, o sea, lo que es la máquina, el Hogwarts Express, junto con Dumbledore ahí, bueno, y un Harry Potter ahí dentro, y otro Harry Potter aquí fuera. Está ahí en la tele, ¿vale? Y es de 24 pulgadas, ya es bastante vieja, porque, o sea, si os fijáis, el ancho de la tele ya es bastante importante, ¿de acuerdo? O sea, no hay una de estas nuevines, ni mucho menos.
Pero bueno, yo lo que hay, tampoco lo utilizo mucho ahora. Ahora casi todo lo hago en el monitor y tal. O sea que básicamente no eso. Aquí que tenemos, la Play 4, chicos. De hecho tengo cargando ahí. Mirad, es que se me ve reflejado hasta en la Play 4. Hola, hola. Bueno, tenemos ahí la Play 4, con el mando tal. Aquí perfumes, crema, desodorante. Una caja especial que era con un... Comprando el PS Plus te daban esta caja, que está muy guapa, parece una PlayStation 1. Luego por aquí juegos, el Uncharted. Tenemos el Final Fantasy XV, el Metal Gear, el Battlefront, el Madden de fútbol americano, muy top. El Witcher 3, el Grand Theft Auto, el Watch 2 y el Pro, el 2016. Que lo pillé calentado porque pensaba que iba a mejorar y nada. Bueno, luego algunas pelis de Blu-ray, ¿vale? Imperdibles, Matrix, la saga de Star Wars, del Señor de los Anillos, de Parque Jurásico, de Harry Potter y El Padrino, chavales. Que si no lo visteis tenéis que verlo. Por aquí encima, si os fijáis, ya vienen cablecinos, ¿vale? Un cablecín por aquí. Y aquí tenemos la capturadora, ¿vale? El Gato HD60S. No sé si se ve. Bueno, está ahí. Es que lo tengo todo súper comprimido, ¿vale? El Gato HD60S para grabar, lo pillé para capturar. Porque no realmente el mi ordenador todavía no tiene potencia suficiente para pillarlo guay. A 1080-60 FPS. O sea, grabo a 720 FPS o a 1080-30 FPS. Pero a 1080-60 no me tira. Este y el monitor, ¿vale? Y un monitor de 23 pulgadas, tampoco oye nada grande ni nada de otro mundo. Y el ordenador este, tíos, este el ordenador que yo uso, un Mac Mini. Que bueno, tengo aquí una chapa y bueno, dos pijauques y tal. Estoy una maricona que, bueno, esto no sé dónde coño lo sacó la guaja y me lo regaló un día. Y un cipote, ¿vale? En plan como una estatuilla de un Oscar, pero un cipote. Y lo tengo aquí porque me pila gracia. Esto y un mini casco de Darth Vader, ¿vale? Aquí lo podéis ver, yo soy tu padre. Y esto y una chapina de... no sé dónde el coño me salió, y está Burgi ahí metido, ¿vale? Está ahí Burgi. Y bueno, tengo la aquí para que dé un poco suerte, aunque vamos bien jodidos. Esta y, bueno, pues básicamente la máquina. Y un Mac Mini, y un i7, 16 GB de RAM y tal, pero va bastante limitado el pobre hombre porque el procesador no es de los más nuevos y tal. Bueno, y es lo que hay. Un par de altavoces, muy sencillos, un multiconector USB. Vale, aquí tengo la Logi, no sé si se verá algo, pero debería de verse, ¿vale? Ahí está. La G720, tíos, o sea, la clásica webcam que tiene todo el mundo, no hay más. Y es lo que hay, bueno, ahí veis mi Twitter y demás, que la gente me manda que coincidí con ellos jugando ahora. Y es lo que hay. ¿Qué más tengo por aquí? Bueno, teclado, evidentemente. Esto y el Blue Snowball con este antipop, que bueno, no sé si valdrá para algo o no, pero ahí está. Aquí tengo el portátil, que normalmente lo que yo hago es... pues juego aquí y veo aquí vuestros comentarios. De hecho, bueno, vosotros lo que veis es este plano, más o menos, más o menos. Bueno, pues lo dicho, el portátil de aquí, el Mac, que este y el del curro, ¿vale? No, oye, bueno, de hecho está apagado, no lo tengo ni encendido siquiera. Y aquí, bueno, pues el mío. Esto llega con lo que yo curro, ¿vale? O sea, normalmente cuando tengo que trabajar algo tocho, enchufo y este cable que tengo por aquí atrás al MacBook, entonces tengo monitor aquí y monitor aquí para editar guay y para estos móviles. Y es lo que hay. Aquí detrás tengo un disco duro externo de Porsche, que bueno, van bastante bien, llevo súper rápido y tal. Aquí de lado, bueno, tenemos a tu tío Arbeloa, los cascos, los Tritón estos. Detrás a los guajes de la 1516, ¿vale? Los del año pasado, los del milagro de la permanencia, con el cono, bueno, los gafes de sol, el Sirocco del Sporting. ¿Qué más os enseño por aquí? Bueno, aquí arriba tengo lo que es la colección de balones, ¿de acuerdo? De adorno. Tengo dos banderines del Sporting. Una de estas firmes de por aquí, Ye de Villa, ¿vale? Ye de Villa cuando estaba en el Sporting B, no sé exactamente cuál. No sé si será esta, esa de ahí de lado, otra Ye de Mejuto y otra Ye de Muñiz Fernández, si no me equivoco. O sea que, bueno, ya lo que hay. Bueno, aquí tengo un balón de fútbol americano con el guante de béisbol, que, bueno, el guante me lo dieron en Canadá cuando tuve allí, el balón lo compré aquí, de cuando jugábamos de guaje. El alza del Sporting para el Bus Champions, ¿vale? Ahí el bus del alza para el Bus Champions. Mini balones, el estira el Febernova, si no me equivoco. El Roteiro, el Tango, el de cuando España y tal. Bueno, balones más viejos, así en plan tal. Este en teoría soy yo, ¿vale? Bueno, aquí tengo una colección. Esto son pins con todos los escudos del Sporting desde siempre, o sea, si os fijáis, por ejemplo, este de aquí parece de la Real Sociedad. Había Luke era más redondo, así y tal. Bueno, ahí los veis. Son todos los escudos de las... Bueno, falta el último. Falta el que usamos ahora, que es muy parecido a ese de ahí de la esquina, pero no es igual. Este en teoría soy yo. Este me lo hizo Sara, la guaja, para una tarta, por un regalo y tal. Y bueno, ahí lo veis, el hoy 23. Siempre el 23, chicos, ya lo sabéis.
Eso y una hucha del Sporting también para variar. Esto y otra hucha de DAP. Un dispensador de Manems, que soy la droga. O sea, dura lleno lo que yo te diga. Bueno, aquí tengo pasta, ¿vale? Dirás tú, uy, ¿qué tienes en la hucha? ¿Cuánto tienes en la hucha? Voy a enseñároslo porque son rises. Joder, con la puta zurda. La zurda y... Bueno, esto y todo, monedas de céntimo y movidas así, ¿vale? O sea, y muy heavy y todo chatarra de la buena. Que luego la mamá se encarga de ella de llevarlo al banco o lo que sea, ¿vale? Aquí tengo una caja, bueno, pues para guardar mierdas varias, de todo, pues entraes, de fútbol y bueno, ahí tengo una foto firma de Mejuto también. Aquí, bueno, otra de Kini también, bueno, está, no sé con qué la habían dado. Tengo aquí entraes de eso, de fútbol. Tengo aquí de todo, un llavero de la Champions del Pro. Vale, aquí estoy en una caja, la caja de la mierda, todo lo que se me ocurre, todo lo meto para acá, ¿vale? Y luego, bueno, aquí pues tengo la foto con los jugadores del Sporting. Cuando me hice la foto con Abelardo, ¿vale? Pues ahí, es que se ve un poco reflejado. Ahí, bueno, pues puede ser a Blanedo, puede ser a Joaquín, a Pablo. Bueno, a muchos ya no me acuerdo ni de ellos. Jiménez, si no me equivoco. No, Jiménez, sí, Jiménez. Bueno, hay unos cuantos por ahí. Y bueno, es ahí la guaja, la mimosa de, bueno, de cuando se graduó y tal de psicología, pues aquí la tengo comandando la tal. Ahí detrás tengo mariconadas de chucheris y tal que me manda ella y movides. Sara y Eloy y tal, un cuadrín que me hizo ella muy guapo de, bueno, pues de los 10 años, de cuando hicimos 10 años de novios. Una caricatura mía y una caricatura mía con mi padre. Y básicamente, pues, estoy en la habitación. Estoy en el setup, chavales, o sea... Es que no hay más, aquí es donde salto la magia, aquí es donde vivo encerrado, donde me meto aquí a los directos del Free Chilling the House, donde me meto pues a editar, a hablar por Skype con los colegas. Bueno, no hay gran cosa, ¿vale? O sea, ya os digo, el ordenador y el Probe va más limitado que limitado, ya del 2011, mediados del 2011 me parece que ya, y el Probe pues ya da lo que da. Y nada, el otro sí que va mejor, pero ambos, ninguno de los dos me cumple con los requisitos mínimos al ser Mac para sacar la potencia pura a la capturadora y mucho menos para hacer directos, ¿vale? Porque se laguea todo, va todo súper pesado y no me dan la potencia, por eso hago los directos desde la Play. Y nada, chicos, creo que no se me olvida enseñaros nada más. Estoy aquí, el templo, el templo de... bueno, la ventana. No os lo expliqué, ¿vale? La ventana lleve luz, como podéis ver, lleve luz. Y una puta mierda para grabar, porque cuando te entra la luz no te entra de frente, ¿vale? Entrate pica. Y normalmente lo que aquí entra es un haz de luz que te deja ciego y que te parece que estás blanco, radiactivo. De hecho, se me ve bastante blanco. En realidad no estoy tan blanco, ¿vale? No sé, no llegue que no vea la luz del sol, sino que simplemente por las luces estas, que son bastante amarillas y tal, pues queda una tonalidad un tanto extraña de cojones. No sé si pillaré focos y los pondré por ahí atrás, pero es que tampoco tengo mucho espacio, entonces, bueno, y un poquitín complica la cosa. Pero bueno, dentro de lo que cabe, pues vamos aquí haciendo lo que podemos, ¿de acuerdo? Así que nada, chavales, me voy a ponerme aquí con el escudo del Sporting de fondo. ¡Ole! Ahí está. Y nada, espero que os haya molado, espero que reventéis el like, espero que os suscribáis los que seáis nuevos y, lo dicho, 23.000. Muchísimas gracias y ahora ya pues a seguir sumando y a seguir dando caña, a seguir tirando ahí a tope del canal y a Pinchu y bueno, sobre todo seguir pasándolo bien, que es lo que nos quiero que nos interesa. Espero que os haya molado mi setup y bueno, pues nada, comentar aquí abajo si os gustó, si pondríais algo, si cambiaríais algo, Lopi, quita de ahí la Play, joder, que te va a caer de la estantería y vas a gastar otros 300, lo que vosotros veáis, chavales, o cómo lo mejoraríais, sin más, sin tirar mucho de partner, que nos conocemos. Nos vemos, chavales, del Free in the House, del Chilling, Motherfucker, Everybody, Monkey's Night. Chao.